Miércoles 15 de diciembre de 2021, nos encontramos en la colonia Ricardo Gutiérrez, un lugar donde podés encontrar edificios preciosos de hace más de 100 años. En este momento, bueno, nos estamos ubicados aquí en la escuela y podemos estar mirando un poquito lo que es la estructura. Ahí atrás, ahora Cristian va a dar la vuelta y vamos a ver el teatro. También es una construcción magnífica, sorprendente. La amplitud, lo gigantesco del lugar. Bueno, desde la colonia Ricardo Gutiérrez para las noticias renovadas en la operación Belén y Teo, en la producción y edición Nacho, en el móvil, en la calle, Cristian y Pato. Así comienzan las noticias del día de hoy. Ahora esta gimnasia que dan acá al aire libre después de tanto encierro y que no hacen nada. Yo trabajé mucho por Zoom, pero no es lo mismo. Y bueno, estoy feliz. Hacemos distintas actividades en la plaza. Trabajo en baile o terapia. Hacemos yoga también. Uno es un grupo muy afable. Que de vez en cuando nos encontramos... Es emocionante vernos. Se van felices, muy agradecidos con Pami, con los profesores. Es como volver a vivir un poco. Bueno, ya llegamos a UMI y la capilla. Tenemos el video de la persecución porque extraoficialmente nos habían dicho que nuevamente Papá Noel circulaba por las calles de nuestra ciudad. Y así fue, lo encontramos en UMI y Eva Perón y estuvimos detrás de él. Nos trató de evitar, pero lo logramos encontrar nuevamente. Ahora sí, ya está con todos los niños aquí en UMI la capilla. Se están sacando fotos, muchos de los chicos que están acá. Ahí están, vamos a ver si podemos tomar imágenes, todos acomodaditos. Mirá los más peques, esas caras, qué emoción, ¿no? De ver a Papá Noel, por favor. Ahí están, la recorrida de Papá Noel por todas las UMIs de nuestra ciudad. Este día 15 de diciembre de 2021, un día muy lindo, fresco, para disfrutar, para compartir. Para seguir con esta fantasía, ¿no? Para todos, para grandes y chicos. Queremos contarles que, bueno, a medida que avanzaba por la calle, toda la gente, no hubo una persona que no lo saludara a Papá Noel. Los jóvenes en las motos, la gente caminando, los vehículos, los autos. Creo que a nadie escapa la emoción, ¿no? Papá Noel
de cualquier color, en cualquier situación, en cualquier disfraz que pudo haber encontrado en el ropero, porque vamos a decir algo, chicos, que Papá Noel no tiene un traje solo, tiene varios, ¿no es cierto, Cristian? Dígame que sí con la cámara. Perfecto. Vamos, entonces, ¿seguimos? Vamos a ver si podemos hablar con los protagonistas, que son los chicos, ¿no?, en este caso. Acá, por acá, a ver, ¿quién se anima a decir su nombre? Hola, me llamo Jutiel Gilabert. ¿Cómo repite, please? ¡Gilabert! Pero qué barbaridad. Yo no sabía que teníamos jugador de fútbol acá. ¿No? ¿Usted cómo se llama? Bueno, no quiere, digo. Está bien, vamos a seguir. Sí, vimos. Qué bravo que son. A ver, vamos a seguir. A ver si tengo el grabador en funcionamiento. No, no está. Ahora sí. Y si le pedimos unas palabras a Papá Noel para este año, ¿qué le parece en cualquier momento? Bueno, ¡ay, pobre! Un conflicto, ¿no? Un conflicto de emociones fue eso. Un Papá Noel que está saludando a todos, humilá capilla. Y bueno, los más chiquitos en Humi la Milagrosa se animaron a hablar más, ¿vio? Acá no. No tienen muchas ganas. No me mate con la cámara usted a mí, por favor. Bueno, están todos acomodados en una ronda en este momento. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar acá. Va a estar entregando seguramente algunas golosinas, unos caramelos. Y seguimos compartiendo a Papá Noel desde Umi la capilla, en vivo, en directo, así como somos nosotros, sin editar, en este día miércoles 15 de diciembre. Ahí está. A ver las... Ahora vamos a estar enfocando las caritas de ellos cuando reciben. Ahí está. Mirá, están todos esperando la bolsita. ¡Ay, la cara! Por favor, cómo lo... Mira también el paquete, mira, ¿qué me está dando? Ahí seguimos compartiendo. Hermosos. Bueno, para ellos, para que siga, ¿no?, la fantasía, creer. Está muy lindo, realmente. Muy lindo. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a enfocar a los más chiquititos, la ronda que hay. Cristian, ¿qué le parece? A ver, enfóqueme a todos los niños, desde Umi, la capilla, para todos ustedes, 15 de diciembre, a muy pocos días de celebrar otra Navidad. El municipio hizo entrega hoy de la taza solidaria. El área de cultura informó que el próximo domingo se realizará el Marcos Paz Tango en nuestra ciudad. La Secretaría de Salud informó que a partir del 21 de diciembre, para presenciar eventos y actividades con gran cantidad de público, será indispensable tener el pasaporte sanitario a través de la aplicación Cuidar. Personal de Obras y Servicios comenzó hoy con el asfaltado de la calle Suipacha en el barrio La Capilla.
Bueno, exclusivo para Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos. Vamos a hablar. Papá Noel va a dejar un segundo el recorrido y nos va a contar cómo llegó a la Sumis. Papá Noel, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hemos llegado por una contratación que me han hecho, digamos, me han dicho que si lo quería hacer. Y como a mí estas cosas a mí me encantan, me fascinan, también soy una trabajadora de UMI. Y trabajo con ellos y la verdad, esto me fascina. A mí me fascina hacer todo esto. Por eso es que hoy en día acepté. Y desde el lunes que andamos trabajando en esto, que es la pasión de UMI, que tenemos todas las encargadas. Bueno, pero yo te decía que vamos a hacer como una fantasía y decir que a Papá Noel lo contrató la Sumis, para que los chicos del otro lado vean que Papá Noel está en todos lados y tiene que ganarse el mango, ¿no? ¿Qué te parece vos? ¿Cómo pasaste todos estos días con los niños y el recibimiento? No, es muy emocionante el recibimiento que tuve de toda la SUMI, digamos, de todos los chicos de la SUMI. Es emocionante, la verdad. Y aparte la preparación, ¿no? Toda la SUMIS preparándose por días, los chicos esperando emocionados en la puerta. Exactamente, el decorado muchísimo, muy lindo todo, todo, todo de toda la SUMI, uno más lindo que los otros. Así que, no, la verdad, este año fue, a pesar de la pandemia que tuvimos, este año, la verdad, con Papá Noel la estamos rompiendo. Es lo más. Es como que nos hacía falta a todos, ¿no? Porque uno también es parte de esta ilusión. Yo quiero que le digas a los niños, a los papás, a los abuelos, bueno, unas felices fiestas y que por favor a cuidarse un poquito de todo lo que nos tenemos que cuidar. Un saludito, vamos. Exactamente. Lo único que se le pide es que se cuiden todo, toda la familia por completo, y que tengan cuidados con la pirotecnia también, con esta fiesta, que también es peligroso para sus chiquitos y no se puede usar eso, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, y le deseo muy felices fiestas y feliz año para todos y para ustedes también, y muchas gracias por el recorrido que han tenido detrás mío. Para eso estamos. Nos vemos nuevamente, Papá Noel, el 24 de la noche, ¿te parece? Perfecto, está perfecto. La verdad que sí. Así que bueno, un beso para todos, Marcos Paz y todas las UMIS. Gracias. Al aire libre, antes era adentro, estaba buenísimo, pero esto me parece que es como mucho más popular en algún punto. Es espectacular el contacto con la gente y creo que se ve que la gente necesita también de los artistas. No solo los artistas necesitamos estar en el escenario, sino vas a ver que cada vez que hay un espectáculo está lleno. Me doy cuenta de la importancia que tiene esto y yo bendigo a los que tuvieron la generosidad de regalarnos este espacio, porque es fortísimo. Ofrecer espectáculos al aire libre y entrada libre y gratuita, más en estos momentos que son cruciales después de salir de una pandemia tan larga. Así que me parece muy acertado. Celebrando el tango, esa maravilla, esos ritmos, esa música, estamos aquí en el Centro Cultural Kirchner y nada más ni nada menos, Susana Rinaldi y Osvaldo Piro. Vale la pena luchar y existir.
Bueno, muy bien, para el sistema de medios públicos de Marco Fa, nos encontramos en el Bozal 673, en un terrible incendio que sufrió una familia de Marco Fa. Vamos a hablar con Margarita Contreras. Antes que nada, buenos días. Sabemos que no son buenos días. Una situación muy difícil. Sí, la verdad que sí. Ayer perdí todo. Todo, todo. No me quedó nada de... Estamos como estamos ahora, con lo que tenemos puesto. La verdad que fue algo muy, muy feo. En 2 segundos se me perdió 40 años de mi vida. 40 años de esfuerzo, de trabajo. Todo se perdió. ¿Se sabe por qué se originó el incendio? Sabemos que fue en el cuarto de una de sus hijas. ¿Se sabe qué es lo que provocó? No. Parece que fue un chispazo de la lámpara de la luz, que eso originó y agarró el machimbre y ahí empezó todo. Empezó a agarrar todo y una vez que agarró ya no paró más. Tremendo, muchas pérdidas. Bueno, también comentaba que viven 3 familias en este lugar. Bien, sí. Somos muchos, somos los que vivimos acá, somos bastantes. Y ahora están todos repartidos un poco en cada casa y están también más los chicos, que son criaturas, que no entienden. Ayer todos llorando, todos gritando, y bueno, lo único que pedimos es que por favor nos ayuden. No pedimos muchas cosas, solamente lo esencial para poder nosotros poder hacer de vuelta las cosas y poder traer los chicos de vuelta para acá, nada más. ¿Material es lo que material está...? Lo que necesitamos, material, chapa, machimbre, tirantes, todas esas cosas para poder volver a levantar la casa de vuelta, nada más. Y bueno, el que se pueda y quiera colaborar, como pueda hacer, bueno, vamos a dejar también el CBU, Margarita, tuyo, en esta publicación, que la gente pueda acompañar. ¿Fuiste a la municipalidad? ¿Te pudieron alguna respuesta? Y ahí me dijeron que tengo que llevar el papel de los bomberos y que iban a hacer lo posible, que no me daban respuesta. No me iban a decir si se podía conseguir o no se podía conseguir. Que iban a hablar en Nación y Provincia, que ahí en municipio no había, pero que iban a hablar en Nación y en Provincia. Bueno, bien, ¿lo que más se necesita qué es? Materiales. 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 Material para poder levantar la pared, porque hay que tirar todo. Mi esposo es albañil y estamos viendo y está todo flojo. Flojo las paredes que hay que tirar y volver a hacer de nuevo. La verdad que es volver a hacer de nuevo las casas. Sabemos que Marco Fa es muy solidario, seguramente los vecinos que escuchen esta nota van a poder colaborar. Si tiene algún número de teléfono o el CBU, lo puede decir, así los vecinos se contactan especialmente con usted. El CBU después, pero si no, el número de teléfono. Bueno, mi número de teléfono es 11-66-10-5602, es mi número, Margarita Contreras. Y si no, el otro, 11-58-09-9001. Es de Carol Martínez. Bien, bueno, sabemos que vecinos se acercan con ropa, donación. Sí. Hace falta cama, heladera. Vemos que también heladera quedó. Todo. Heladera, cocina, lavarropa. Me trajeron algo de cama. ¿Cómo se llama? Los vecinos, la verdad, se portaron hermoso. La verdad que ahí vi que tengo grandes vecinos. La ropa para los chicos, ¿de qué talle, qué número de calzado para ustedes también, si lo pueden especificar? Tengo mi nieto de 12 años, que es un nene como de 14 años, tiene talle 37. Mi nieta de 8 años, mi otra nieta de 6, mi nietito de 4 y el bebé de 1 año y 3 meses. Bien. Margarita, bueno, nuestro... solidaridad, no, estamos para lo que necesiten. Como vecino también. Sí, 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 Nico. Muchísimas gracias. Lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Gracias y por favor, lo material. Necesito material urgente para levantar mi casa de nuevo. Bien, hasta ahí la palabra de Margarita Contreras, aquí para el sistema de medios públicos de Marco Fa. En una situación terrible que ha vivido esta señora que ha perdido todo. Así que sabemos que Marco Fa es solidario, entonces pedimos que por favor le den una mano a esta familia. Cerramos el modo.
muy contentos de recibir a los 24 secretarios de Cultura de nuestra provincia en el Consejo Federal de Cultura, donde hemos elaborado y desarrollado los proyectos regionales, las becas colaborativas y la Muestra Argentina Unida se muestra en Tecnópolis. Estuvimos trabajando en lo que fueron estos dos años de trabajo articulado y conjunto entre Nación, provincia y los distintos organismos de todo el esquema nacional. Y la verdad es que tenemos muchos desafíos por delante en esto que tiene que ver con profundizar el aspecto federal de nuestra cultura. Todos los recursos que se generaron en estos años, volcarlo a la industria, volcarlo al arte. Y por supuesto, vencer todas nuestras fronteras internas para que tengamos un país multicultural. El compromiso desde el Ministerio de Cultura de la Nación para seguir avanzando en estos trabajos y para construir federalismo todos los días. Bueno, muy bien, para el sistema de medios públicos de Marcos Paz, nos encontramos en el hospital de nuestra ciudad, como es habitual de todos los días miércoles, un nuevo informe semanal de salud. Vamos a hablar con Alicia Bamplay. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, un poco como todos los miércoles, informar a los vecinos, a la población, de algunas cosas que van pasando en el distrito con respecto a lo que es la salud pública. Ayer tuvimos el cierre del curso de promotores de salud, egresaron 15 promotoras, por suerte y gracias a toda la campaña de vacunación que estamos, tenemos un alto porcentaje, casi 50.000 personas vacunadas con primera y segunda dosis acá en el distrito de Marcos Paz, así que estamos muy contentos y gracias a eso pudimos hacer en este segundo semestre en forma presencial. Así que bueno, hicimos ayer un acto sencillo, pero muy, muy movilizador, porque bueno, después de casi dos años de pandemia, todavía que hay vecinos y vecinas que tienen ese entusiasmo de capacitarse, ¿no?, de lo que es ser un promotor de salud. Hicimos ayer el acto en el CAPS de Nuestra Señora de la Paz, con los profesores también a cargo, le hicimos un reconocimiento, la verdad que bueno, estamos muy contentos con respecto a eso. Después terminamos la vacunación en todos los jardines de infantes, recuperando dosis de los chicos que no se habían dado en el 2020 y otros ya completando el calendario a los chiquitos que tienen 5 años para el ingreso escolar, ¿no? La vacuna que antes, digamos que siempre comúnmente se llamaba ingreso escolar, ya cuando cumplís los 5 años, el chiquito cumple 5 años, ya se puede empezar a vacunar, que son 3 vacunas que se le da para cuando empiece primer grado. Así que es importante que las mamás, los papás, los cuidadores sepan que pueden ya con 5 años ya acercarse a los vacunatorios. Tenemos todos los vacunatorios con todas las vacunas de calendario. Y bueno, estamos en eso, vamos cerrando proyectos. Y bueno, en un futuro, ya el año que viene, implementar otros proyectos con respecto a todo lo que es vacunación y todo lo que es el materno-infantil, ¿no? Alicia, dos temas importantes. Por un lado, cómo se está con los turnos de distintos especialistas que tienen en el hospital. Y por otro lado, el tema accidentes. Hubo varios estos últimos días. Sí, digamos, con respecto a los turnos, bueno, la señora Eli Eduardo, que es la encargada de la directora de servicios hospitalarios, después te va a explicar cómo venimos, digamos, la metodología y cómo venimos con los turnos. Y con respecto a los accidentes, sí, hubo varios, siempre surgen en esta nueva realidad que vivimos, que esta amplitud de movilidad de las personas, bueno, surgen los accidentes. Lo que no hubo en el 2020 empezaron a surgir ahora en el 2021. Lo importante es la precaución. Hay mucho accidente también de moto y de peatones, entonces bueno, manejar con precaución, mantener, respetar las reglas de tránsito, mirar bien las calles, cuáles son mano y contramano. Y bueno, estamos, una cosa interesante que pudimos implementar es un convenio con los bomberos, con el cuartel de bomberos, que ellos acuden cuando son accidentes en vía pública, acuden ellos en una primera instancia, y si es necesario, que necesitan apoyo,
acude el hospital. Así que nos vamos complementando en ese sentido. Es un convenio que se firmó con, el intendente firmó con los bomberos. Alicia, se acercan las fiestas. ¿Cuál es la recomendación de parte del hospital? Sabiendo de que hay muchos accidentes de tránsito, de moto y de auto. Sí, digamos, con respecto a las recomendaciones, es bueno, manejar con precaución, evitar manejar cuando se bebió, tomó alcohol la persona, eso es muy importante, ser consciente de eso y los que están alrededor también, ¿no? De si una persona está tomó de más, bueno, que ser consciente los acompañantes de que no dejarlo conducir, ¿no? Y yo, digamos, una recomendación que daría para las fiestas, y estamos mucho haciendo hincapié en eso, es con la pirotecnia, ¿no? Con el daño que produce tanto al medio ambiente, lo que son las aves, sino también a las mascotas, ¿no? Ya está súper comprobado eso, de que produce mucho daño, hay muchos accidentes de mascotas para las fiestas, entonces, bueno, abstenerse de la pirotecnia. Al abstenerse de la pirotecnia, bueno, también evitamos también esas quemaduras o accidentes por la pirotecnia, también principalmente en niños, ¿no? Alicia, ¿cómo quedó el hospital ante autoridades? Sabemos que hay distintos cambios. Sí, bueno, en el hospital tenemos, está el doctor Mariano Castro, que está haciéndose cargo de la guardia del hospital y haciendo como subdirector, haciéndose cargo del hospital. Hasta el momento que la instancia investigativa llegue a su fin y bueno, y del veredicto como para ver si se vuelve a las anteriores autoridades, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos en eso, estamos siguiendo trabajando como siempre y tratando de dar un buen servicio. Bien, vamos a escuchar a María Laura Romero, le decimos buenos días. Buen día a todos, ¿cómo les va? En esta instancia hoy estamos, por suerte, con un gran avance en lo que es la vacunación. Tenemos libre primera y segunda dosis para toda la población de 3 en adelante y estamos dando tercer dosis y refuerzo. ¿Qué significa esto? Tercer dosis fue para aquellos que tenían 2 de Sinopharm y son mayores de 50 o alguna enfermedad preexistente que le haya llegado el turno. Y los refuerzos son para todos aquellos, que va a ser para toda la población, pero bueno, comenzamos con el personal de salud y los mayores de 60. Con respecto a las dosis, Laura, ¿cómo se está? Nosotros estamos sumamente bien, tenemos, por suerte y gracias a nuestro estado presente, tenemos los 2 freezers llenos de vacunas, no hay faltante de ninguna dosis. La gente por ahí a veces dice, bueno, tal vacuna no quiero dar, voy a esperar. ¿Se sigue todavía con eso? Sí. ¿Sí? ¿Hay vecinos que no se dieron la segunda dosis y se relajaron? Sí, también. ¿Eso hay un análisis de cuántos? A esos estamos. Son los menos. Sí, hemos evaluado y estamos en un 15%. No es mucha, pero bueno, es importante que se puedan vacunar. Y también hemos visto que hay muchos menores de edad que no están vacunados y esto. En el último tiempo se ha replicado en los casos positivos. ¿La segunda dosis continúa libre? La segunda dosis es libre para todos, de 3 años en adelante para todos. Bien. Estamos días atrás, Laura, con respecto a la Organización Mundial de la Salud, la advertencia sobre la variante Omicron con respecto al contagio, ¿no? Y la capacidad de expandirse tan rápido. La gente, decíamos esto, se ha relajado bastante ahora. ¿Cuál es el consejo, lo que se pide desde Provincia de Henares Salud? Se han relajado muchísimo y la realidad es que lo que se está pidiendo es que tener las dosis completas, al menos la primera y la segunda, si es que no le llegó el turno para la tercera. Sigamos utilizando el barbijo, sigamos utilizando el alcohol, el distanciamiento. Sí comprendemos que al aire libre podemos sacarnos el barbijo, pero si vemos que hay mucha cantidad de gente, por ahí es preferible poder cuidarse y tenerlo puesto. Entiendo que es cansador tenerlo, pero bueno, es algo que vino para quedarse con nosotros. ¿La implementación del pase sanitario cómo lo ves? Perfecto. Eso es desde el 21 de diciembre. Para quienes no tengan el cartón y lo hayan perdido y no tengan la tarjeta, saben que en Mi Argentina lo que le van a pedir es Mi Argentina. Ahí está replicado todas las vacunas que tienen puestas. Muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a hablar con Meli Eduardo. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a la comunidad, ¿cómo están todos? Acá vemos, vamos a ver si hablamos un poco sobre los turnos. Y le estaba contando a la Secretaria de Salud que gracias a Dios ayer el jefe de cirugía me incorporó 4 consultorios de cirugía. Es una bendición, porque todo lo que se incorpore es para mejor atención de los pacientes, ¿no es cierto? Que en definitiva es lo único que importa en el hospital, el paciente. Y los turnos los vamos a dar el 23 para lo que sea enero y febrero, sacando los médicos que se van a ir de vacaciones. Ya los tenemos registrados, entonces los médicos que se van a ir de vacaciones daremos para febrero, los que no están en enero. Nos toca una época media difícil porque el hospital debe seguir trabajando, pero los médicos se van a tomar sus vacaciones. ¿Continúa el sistema de llamada telefónica, presencial? Para nosotros sí, todo lo que es especialidad, llamada telefónica. Si alguien, yo atiendo muchos que no tienen teléfono y me vienen a ver y no tengo problema, les doy el turno personalmente. No hay drama porque no todo el mundo tiene la obligación de tener teléfono. Son solo 2 líneas. ¿Repite las líneas? 477-1924 y la otra es al conmutador, que es 477-4903, interno 230. Solo son 2 líneas. A veces la gente se enoja y dice, no me atienden. No es que no te atienden, está ocupado. Lamentablemente está ocupado. Yo le decía a Martín los otros días, a veces me pasa con la radio que quiero hablar y está ocupado, ocupado, ocupado. Pero es porque estamos atendiendo. No, mucha gente se quejaba de que le daba los internos ocupados. Ocupado, te da ocupado porque es 2 líneas nada más para toda la población de Marcos Paz, ¿viste? Que no solo es para sacar turnos, sino también para preguntar otros temas, si está su biopsia, si está su resultado, ¿viste? Vos estás atendiendo continuamente. Habrá que pedir más líneas. Y habrá que pedir más líneas. Y entonces, lo que quiero decir es que el 23 es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero hay una cosa, ellos pueden seguir llamando durante la semana, porque por ahí se te acaba el turno con el especialista muy, muy exigido, que puede ser neurólogo, que puede ser endocrinólogo. Pero el resto nos quedan turnos y la gente puede seguir llamando durante la semana. Entonces, así se descomprime un poco, ¿no? De todas maneras, todos los días a las 6 de la mañana, de martes a jueves, es pediatría. Damos a las 6 de la mañana turnos para el día. Y para odontología damos los viernes para el lunes, los lunes para el martes, los miércoles le da para el jueves, que es pediátrico, solamente odontopediátrico, los jueves. Y los jueves se da para el viernes, que es de adultos. Hablamos recién sobre la prevención, ¿no? Sobre lo que se viene en estas fiestas. ¿Cómo se están preparando en lo que tiene que ver con especialistas para atender a los casos que puedan llegar a ingresar? Claro, nosotros, vos me estás preguntando en la parte médica. No me incluyo, o sea, no quiero hablar de parte médica porque yo no soy médico. Yo lo único que te puedo decir es que nosotros estamos tratando por todos los medios de reforzar todo lo que sea administrativo y todo lo que pueda ayudar para la prevención. Va mucho en cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, la prevención, sobre todo en la fiesta, los niños, no dejar manipular a los niños lo que es la pirotecnia. Eso es lo que yo te puedo decir y que estamos tratando de solucionar todos los temas médicos para que no haya problemas, ¿viste? Pero ya escapa a mi cuestión, yo soy administrativa, de maestranza y de mantenimiento y cocina. Por supuesto, ahí en la cocina va a haber comidas especiales para los días 25 y primero, ¿no es cierto? Siempre se prepara. Y yo, bueno, lo que yo quiero expresar es que la gente que me necesite, yo estoy siempre, todos los días, a disposición de la gente. Para lo que me precisen, que vengan a verme, no tengo problema. Muchísimas gracias. No, muchas al contrario. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades para toda la población.
Hoy estamos en este plenario de rectores cerrando el año, después de 2 años de mucho trabajo a partir de la erupción de la pandemia, con un Estado Nacional presente, acompañando fuertemente a las universidades. Hemos establecido un acta compromiso con el Ministerio de Educación acerca de cuáles son los puntos más importantes en los cuales vamos a trabajar para el año que viene, que tiene que ver con la revisión de la extensión de las carreras, la promoción de la investigación científica en las universidades. El gobierno nacional, el gobierno provincial y las universidades argentinas hemos trabajado codo a codo para poder afrontar los efectos de la pandemia y ahora pensando en la universidad que viene. Que nosotros llamamos la nueva normalidad de la educación superior y del funcionamiento de las universidades públicas en la Argentina. Bueno, hoy es un día muy especial porque estamos inaugurando este mural de homenaje al querido Diego Armando Maradona, en especial por la alegría que nos dio en esa revancha que tuvimos en aquel partido histórico contra Inglaterra en el Mundial de México del 86. Maradona es un hito de la cultura popular y es un referente de la identidad nacional. Con una perspectiva federal, vas a cualquier lugar del país o a cualquier lugar del mundo y Maradona es símbolo de la Argentina. Lo mismo pasa con las Islas Malvinas, creemos que son dos causas que se juntan, se tocan muy estrechamente. La verdad que un día muy emotivo, primero por recordar su figura, un artista, un deportista, un hombre fundamental de la argentinidad, un hombre fundamental de nuestra cultura. Hacerlo acompañado por la música, por las canciones de Raúl Porchetto. Las Malvinas son, fueron y serán argentinas. Embriaga mi alma, todos mis sentidos. Nos encontramos en la ciudad de Marcos Paz este día miércoles 15 de diciembre para Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos. Nuevamente, la ubicación que buscamos para este informe, más que nada, es a la espalda tenemos a nuestro hospital local, que en algún momento tuvo mucha gente internada en terapia intensiva y también estuvimos preparados para la internación masiva. Luego de que pudimos tener casi más del 70 o el 80% de la vacuna aplicada, 2 dosis, los argentinos, y el resto del mundo también está buscando tener todas las dosis, pero parece que con eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque en Argentina ayer se registraron 4.555 casos de COVID, cuando hace una semana no llegaban a 1.200. Porque esto es así. Hoy, información de hoy, 15 de diciembre, se registraron en 24 horas 4.819 casos de COVID, con 31 fallecidos. El Reino Unido, para tener una referencia de lo que yo quiero decirles a todos ustedes, en 24 horas tuvieron 78.000 casos de COVID en un día. O sea, nos damos a la escala en que esto está nuevamente avanzando. En Argentina el testeo fue de 59.000. Ya aumenta la cantidad de testeos porque hasta hace poco teníamos 800 casos y te andaban entre 30 y 40 mil testeos diarios. El Omicron, que es la nueva variante, en la provincia de Córdoba tenemos 4 casos confirmados, que llegó desde un país, bueno, del Medio Oriente, la persona. Y hay 80 personas aisladas en Córdoba. No puedo dar más información en este momento porque no estamos mirando tele, pero con esto creo que es suficiente para decirnos que tenemos que seguirnos cuidando. Una señora contaba hoy que su hijo le dio positivo en Capital Federal y que ella se juega que se contagió en el partido de River. Con esto no quiero decir que tenemos que cerrar todo, sino que no nos tenemos que liberar tanto.
tenemos que seguirnos cuidando para que los comercios puedan seguir funcionando, para que el teatro pueda seguir funcionando, para que todos podamos seguir trabajando. Pero si nos dejamos de cuidar, vamos a seguir escalando en los números. Y necesitamos que cada uno de nosotros busque a la persona que no se vacunó y que se vacune. ¿Qué hacemos en el planeta si por causa de aquellos que no se vacunaron no podemos eliminar esta pandemia? O por lo menos controlarla. Hoy, día 15, yo me apliqué la tercera dosis, que tiene un tiempo desde que me apliqué la segunda de 4 meses. O sea, ¿qué vamos a tener? Que estarnos vacunando cada 4 meses. Necesitamos vacunarnos todos. Marcos Paz es un área muy protegida, así que nos tenemos que vacunar, nos tenemos que cuidar. Alcohol, distanciamiento, y barbijo. No nos dejemos de cuidar, porque si no, nos van a volver a encerrar. Esto era la recomendación y quería que tengan estos datos y que los analicen como los analicé yo. Yo quiero seguir trabajando, no quiero volver a encerrarme en mi casa. Suerte para todos. Bueno, hoy es un día muy especial porque estamos inaugurando este mural de homenaje al querido Diego Armando Maradona, en especial por la alegría que nos dio en esa revancha que tuvimos en aquel partido histórico contra Inglaterra en el Mundial de México del 86. Maradona es un hito de la cultura popular y es un referente de la identidad nacional. Con una perspectiva federal, vas a cualquier lugar del país o a cualquier lugar del mundo y Maradona es símbolo de la Argentina. Lo mismo pasa con las Islas Malvinas, creemos que son dos causas que se juntan, se tocan muy estrechamente. La verdad que un día muy emotivo, primero por recordar su figura, un artista, un deportista, un hombre fundamental de la argentinidad, un hombre fundamental de nuestra cultura. Hacerlo acompañado por la música, por las canciones de Raúl Porchetto. Las Malvinas son, fueron y serán argentinas. Marcos Paz, 15 de diciembre de 2021, nos encontramos en el Paseo de la Estación, en el Galpón de las Artes. En este escenario, el domingo 19 de diciembre, se reanuda la actividad de Marcos Paz Tango, aquí donde están los emprendedores, los artesanos. Te cuento para que no dejes de disfrutar lo que va a suceder este domingo a partir de las 18 horas. Ya te estoy contando, mientras disfrutamos de las imágenes que nos deja nuestro compañero Cristian. Artistas invitados, Carlos Rossi, Carlos Gari, Mariana Gutiérrez, trío de Armando Benavides, Karina Paiva, trío Sergio Gota, Matías Fergin y Claudio Melo. Néstor Roldán, mirá, Néstor Roldán, un amigo, un vecino. Alberto Bianco. Bailarines Florencia y Jonathan, Damián y Antonella, grupo coreógrafo Mala Junta y Bailo Tango. A ver, quiero volver a leer
si está bien lo que dije. Así es. Entonces, nuevamente, para que disfrute toda la ciudad de Marcos Paz, porque es un espectáculo que atrae mucho a la gente. Se disfrutaba y mucho cuando se realizaba una que otra vez en el obelisco de nuestra ciudad. Recordamos, entonces, este domingo a partir de las 18 horas, te esperamos aquí en el Paseo de la Estación para que disfrutes de Marcos Paz Tango. Y continuamos recorriendo los espacios de... Y continuamos recorriendo los espacios de nuestra ciudad en pequeñas distancias, pero muy importantes todos ellos. En este caso estamos en el Monumento a Veteranos de Guerra de nuestra ciudad, un paseo muy lindo, muy cuidado, y vamos a leer las efemérides del día 15 y 16, con el archivo exclusivo de Ana Marino, la tía. Presten atención a todos ustedes, día 15, tenemos aquí en aniversarios, ordenación sacerdotal del padre José Salgado, 16 años. Centro de Día Urarún, allá vamos, está cumpliendo 26 años. Violento temporal que azotó a Marcos Paz a las 13 horas. Un día 16 de 2017. Tragedia en Brasil de un viaje de egresados. Escuela de Comercio de Misiones. Hubo 3 chicas fallecidas. Esto hace ya 5 años. También por aquí tengo, día
15, Día del Dador Voluntario de Sangre y Día del Trabajador Camionero. Ahora sí, vamos a los cumpleañeros de Marcos Paz del día 15 y 16. Para el día 15, Diego Martín Corregidor, Rodolfo Mario Fretes, y el día 16, Jesús Manuel Tariariol y Tomás Cantizano. Para ellos, felicidades. Y tenemos en aniversarios de casados, el día 16, Mabel Latrónico y Carlos Rocinó están cumpliendo 49 años de casados. Para todos ellos, felicidades. Y desde la ciudad de Marcos Paz, compartimos las efemérides y cumpleañeros del día 15 y 16 con el archivo exclusivo de Tiana. La 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 la